Recuerdo una señora en Valle del Estrecho que fuimos porque nuestros funcionarios y andábamos nosotros con ellos tratando de recuperar el material porque el tribunal se vio obligado a posponer las elecciones. Y en esa casa ella todo se lo había inundado, casi que todos sus principales enseres y electrodomésticos. Sin embargo, ella dijo: "Esta cajita la guardé, porque Dios guarde se me mojara". Y la tenía así en lo más alto del techo. O sea, prefirió tal vez, digo, salvar la caja que el televisor. Eso me marca, ¿verdad? Porque a veces uno, eso lo denota el grado de valor que le da al proceso electoral. O sea, ella tenía ahí las papeletas en blanco, ya sabía lo preciado que era eso, ¿verdad? Que no era de ella, que era del país. Y fue una de las primeras cosas que ella quiso poner. Elecciones del 48, hay nuevamente fraude electoral o hay situaciones de muchísima sospecha, de muchísima suspicacia. Quien gana las elecciones limpiamente, que es don Otilio Ulate Blanco, no es reconocido como presidente. La decisión del Tribunal Electoral se recurre ante el Parlamento de mayoría oficialista anula las elecciones y entonces estalla la Guerra Civil de 1948. Entonces eso explica históricamente por qué cuando llegamos a la Constitución de 1949, después de la Guerra Civil, uno de los capítulos de la Constitución en que los diputados constituyentes prestan mayor atención es en el diseño de un tribunal electoral con enormes garantías de independencia, de autonomía y de profesionalización técnica. Esa coyuntura en que se da la nueva Constitución del 49 a raíz de incidentes por irrespeto a las garantías del sufragio hace que en la Constitución se cree el tribunal electoral muy, muy reforzado con una gran cantidad de principios. Para empezar, hay mociones donde se les dice supremo, porque tenía que ser un órgano casi que de carácter mayor en nuestro aparato estatal, en nuestro diseño estatal. No se le dio el carácter de poder de la República, porque los constituyentes tuvieron temor de quebrar esa trilogía de poderes que venía desde Montesquieu. Porque si la democracia, en su sentido, digamos, primigenio, es el poder del pueblo, es muy importante que las elecciones se garanticen que su limpieza, su transparencia, su pluralidad, para que el ciudadano pueda elegir realmente a sus representantes, ¿verdad? A quienes le van a representar en la toma de decisiones. Ya que no puede ser siempre por la vía directa, por la vía electoral es la forma de expresión. Entonces, la institucionalidad, digamos, electoral que garantice, que administre todo lo que significa las elecciones es muy importante. Eso implica, digamos, un trabajo, digamos, muy profesional, muy especializado, que ha ido creciendo con el tiempo, que ha mejorado. Voto universal y directo como es ahora, ¿verdad? Sino que había un voto censado en alguna medida. Bueno, si nos vamos antes del 49, recordar que solo los hombres votaban, no votaban las mujeres. En algunos lugares no se escogían los cargos desde un porcentaje como se hace ahora de votos, sino que era muy alto el umbral para poder ganar el puesto, sobre todo a presidente, y por eso era muy común que la presidencia de la República se decidiera en la Asamblea Legislativa. Eran los diputados de la Asamblea Legislativa, al final de cuentas, quienes decidían quién ganaba las elecciones. No había muchas garantías del secreto del voto. O sea, habían muchas, eran muy frecuentes las denuncias de fraude, eran muy frecuentes las presiones, sobre todo a los trabajadores, sobre todo en las fincas, tanto en las cafetaleras, por ejemplo, para obligarlos a votar en determinado sentido. En relación con la administración del sufragio, a uno le parece que, bueno, que eso es una cuestión de organizarse y hacerlo bien,
Pero es un proceso que en realidad es un proceso histórico, digamos, que va desde garantizar que la gente que puede votar, ¿verdad?, en nuestro país, personas mayores de 18 años, estén realmente registradas en un padrón electoral. Por ejemplo, de lo que se ha hablado de fraudes electorales en otros países, se refiere justamente porque no hay registros electorales transparentes y limpios que realmente reflejen quiénes son los ciudadanos, o sea, las personas que tienen derecho a elegir a esos representantes. La situación de la población de origen caribeño, concretamente en su mayoría jamaiquinos que vinieron a la construcción del ferrocarril al Atlántico, tuvieron siempre una condición muy precaria, porque el Estado costarricense no les reconocía la nacionalidad. Entonces eran personas extranjeras en su propio país. Esta situación también se regulariza definitivamente en la Constitución del 49, que elimina también las limitaciones de desplazamiento que habían de la zona atlántica hacia la zona central del país. Creo que a ese proceso nos faltaba complementarlo también con un esfuerzo sostenido por incorporar políticamente a las poblaciones indígenas. Esto hace que nuestro tribunal, a través de su registro civil, tenga como una de sus principales tareas hacer visitas periódicas a los territorios indígenas con el propósito de inscribir los nacimientos, las defunciones y cedular esta población.